todos los éxitos, doctor Juan Manuel, al frente de la Contraloría Departamental, entendiendo que en ese ejercicio de control fiscal corresponde a la entidad que usted, en la que usted hoy asume como gerente, va a jugar un papel muy importante, no solamente en la vigilancia de los recursos de la administración departamental, sino que además, como presidente del Comité de Moralidad del Departamento de Arauca, va a ser fundamental el ejercicio que esa articulación con los demás entes de control pueda realizar, no solamente por la vigilancia de los recursos que desde las administraciones públicas podamos comprometer, sino que a través de ese ejercicio articulado por estos entes de control va a permitir en esas acciones preventivas poder sacar adelante muchos proyectos que desafortunadamente, por un lado por malas planificaciones, por otro lado por malos ejecutores, hoy no están al servicio de la comunidad del departamento de Arauca, y será ese un propósito en el que nos debemos vincular todos para poder poner esos recursos que al final son recursos de los araucanos al servicio de la ciudadanía, al servicio para el cual fueron planificados. Desde la administración departamental tendremos toda la disposición de colaboración frente a las auditorías que desde la Contraloría Departamental se hagan, de colaboración frente a las sugerencias, observaciones que se presenten, inclusive a los planes de mejoramiento que se puedan presentar por parte de este ente de control fiscal, y estaremos atentos para que en ese trabajo articulado podamos brindarle los beneficios o las soluciones que la comunidad del departamento está requiriendo. Todos los éxitos, que Dios lo acompañe en ese propósito, porque por un lado, si a la administración departamental le va bien, y si a usted en ese ejercicio de control fiscal procura para que a todos nos vaya bien, muy seguramente